pues ya estamos aquí en el taller de del maestro para probar una guitarra de ciprés con la tapa de cedro. Wow, la verdad es que la boca es una pasada, fijaros en la boca. Y fíjate que una cosa tan simple como es el puente, lo que la he hecho aquí, y queda genial. Le hace un contraste perfecto con la tapa y con la boca. Bueno, la altura de las cuerdas está muy, muy pegadita, está genial, genial. Aquí en la parte de atrás exactamente igual. Vale. El clavijero, el señor clavijero, también está muy bien, muy bien. Y el sonido, como habéis comprobado, sonido muy bueno, muy bueno, muy característico del cedro. Si habéis visto el modelo anterior, no sé si lo habréis visto, os dejo el vídeo por aquí arriba. Es un modelo, a lo mejor un sonido más agudito, a lo mejor más propio del flamenco, pero yo no sé qué es lo que me está pasando con el cedro, pero cada vez me gusta más, y la verdad es que esta guitarra está genial. Mucha potencia. Yo la verdad es que estoy muy cómodo con esta guitarra. El mástil está genial. La altura de las cuerdas me encanta. Y la pulsación de esta guitarra. Una pasada esta guitarra. Aconsejo naturalmente su compra, por supuesto. Es una belleza, es un lujo que maestros de ya como en este caso Andrés, que lleva una trayectoria enorme y que se acuerde de hacer un modelo más económico para aquellas personas que quieran tener una guitarra del maestro, pues yo creo que es una buena ocasión para pillar un instrumento de este tipo, ¿vale? Son guitarras que lleva una filetería simple, caracterizada por como se hacía antiguamente las guitarras flamencas, ¿vale? Y sin embargo, por aquí adelante sí lleva la filetería doble, que hace juego con la boca, o sea que está genial. Yo la verdad, si realmente queréis tener un instrumento con historia, un instrumento con historia, digo por quién está fabricado, ¿no? Pues os aconsejo que vengáis aquí al taller, os dejo el teléfono de aquí abajo de Andrés para que os pongáis en contacto con él. Y nada, el precio está en 2.500 euros esta guitarra, y el que quiera una guitarra flamenca y con el sello del maestro, pues que venga aquí a visitarlo, lo aconsejo. Venga, hasta luego.